Nos queda poca. ¡Papá! La bolsa de tu madre. ¡Rápido! Casi $100. Los ahorró para ti. Tu madre era muy previsora. Espero que seas igual. Yo los mantendré a raya, papá. Son demasiados. Escúchame, hijo. El hombre que no sabe enfrentarse a los hechos no vale nada. Ahora, usa el túnel. Monta el caballo español y ve a Boonsboro con Daniel Boone. Tu madre tenía familia en Baltimore. Daniel te ayudará a localizarla. Yo no me voy, papá. El caballo es todo lo que tenemos. Creo que su pata puede curarse. Y tal vez valga algo alguna vez. Cuídalo, hijo, y puede que más tarde él cuide de ti. Hijo, haz lo que te dijo. Sal de aquí ahora que puedes hacerlo. Vete de aquí. Vete de aquí. Hijo. Iré a buscar ayuda y volveré, papá. Es papá, señor Boone. Los Shawnee nos atacaron al amanecer. ¿Los Shawnee? Sí, son 5 o 6. Pero papá mató a algunos de ellos. Él está mal herido, señor Boone. No pude venir antes porque Gedeón está renco. ¿Quieres que vaya al fuerte por ayuda? No hay tiempo, Becky. Pero, Dan... Deben ser unos cuantos renegados buscando algo que robar. Pero Calvin es un niño y tú no sabes lo que vas a encontrar. Caleb es su padre y hay cosas que un hombre debe hacer aun cuando sea joven. Jamás se lo perdonaría si no viniera. Deja aquí tu caballo, hijo. ¡Vamos! Sí, señor. Quédate aquí, Calvin. Thank you.
No lo encontraron, hijo. Él pudo meterse en el túnel. ¿Está muerto? No es posible que haya muerto. Íbamos a hacer tantas cosas juntos. ¡Debo verlo! Cal. Papá dijo que sería más rápido que todos ellos cuando estuviera curado. Es un trabajo que tú puedes terminar. No será lo mismo. No. Pero a tu padre le hubiera gustado. Quiero verlo. Créeme, Cal, no debes hacerlo. Debes recordar esto, Cal. Nunca se acaba nada. Es siempre el comienzo de una nueva etapa. ¿Por qué no vas un rato al arroyo, te aseas un poco y te recuperas? Yo voy enseguida. Señor Boone, a él le gustaba sentarse a la sombra de ese árbol. Es un lugar maravilloso, hijo. ¿Todavía sigues escribiendo cartas? Solo una, Becky. ¿Crees que podrás encontrar a su familia? Caleb Trevor no dejó las cosas muy claras. Dudo que supiera mucho de la familia de la esposa después de que ella murió. Y va a ser difícil localizarla después de tanto tiempo transcurrido. Me preocupa ese muchacho. Estaba pensando, si tú quieres, puede quedarse a vivir con nosotros. Sí, puede. Y así se hará, si es necesario. Pero él debe estar con su gente, con su familia, ser parte de ellos. Nosotros no podemos darle eso. Es que me preocupa mucho. Si yo te lo permitiera, serías la madre de todo el mundo, Becky Boone. No te preocupes por Calvin. Encontrará su camino. Ya lo verás. Vamos, Gedeón. Tienes que tratar de pisar firmemente. Haz un esfuerzo. ¡Vamos! ¡Vamos! Papá dice que los animales saben lo que hacen. Por favor, Gedeón. Tienes que curarte. Cal. Es el caballo más bonito que he visto en mi vida. Y será el más rápido también en todo el país cuando se cure. Supongo que lo sería si tuviera sus cuatro patas buenas. Y va a tenerlas. Papá dijo que sanará. ¿De verdad, Cal? Bueno, dijo que su pata podría sanar. ¿Cuánto hace que esos ganaderos dejaron a Gedeón? Más de 14 meses, pero ya se estaba curando. ¿Estaba renco entonces? Sí, señor. Pero fue el viaje hasta aquí, señor. Yo lo hice correr demasiado y la pata se le resintió. Creo que tiene desgarrado un tendón, Cal. Después de 14 meses sin ninguna mejoría, yo dudo que llegue a aliviarse. Los ganaderos lo sabían. Ahora mismo lo tiene muy inflamado. Pero papá dijo... ¿No hay algún remedio que lo pueda curar? Yo tengo $100 para... Ese dinero es para que vayas a la escuela y no debe gastarse en esto. Y no he dicho que no vaya a curarse. Debemos intentarlo. Ahora Gedeón tiene fiebre en la pata y es lo primero que hay que curarle, Cal.
¿Con qué crees que le podamos bajar la temperatura? ¿Crees que se curará, papá? Ojalá, Israel. Cal tiene todas sus esperanzas puestas en Gedeón. ¿Puedo hacer algo para ayudarlo? Sí. Sí, Israel, pídele a tu madre unos trapos viejos. Luego trae un poco de barro y unas hierbas y haz una cataplasma. Sí, papá. Debo decírtelo, Cal. Las posibilidades son muy pocas. Es mejor que lo sepas. Sí, señor. ¿Qué le pasará a él, señor Boone? Si no se cura, tendremos que hacer lo que se hace con los caballos que se rompen una pata. No nos preocupemos por eso ahora. Ponle esto en la pata, Cal. Sí, señor. Le fortalecerá el tendón. Es fuerte y le arderá un rato. ¿Le arderá? Así es, pero debe hacerse. Va a necesitar ejercicio. Está muy tiesa. Un poco cada día hasta que recupere la fuerza en esa pata. Sí, señor. ¿Quieres ser el primero, Israel? Vamos a hacer de él el caballo más rápido de Kentucky, Virginia y las Carolinas también. Bueno, como tu papá dice, vamos a intentarlo. ¿Está mejor, papá? Veamos. Bien. La inflamación ha bajado. Unos cuantos días más y podrás montarlo. Sí, señor. Vamos, Gedeón. Vamos, Gedeón. Él quiere seguir corriendo. ¿Lo dejamos un poco más? No, hasta que tu padre esté seguro que su pata está bien. Baja, es mi turno. Necesita un poco más de calentamiento. Deja que lo vea. El trabajo valió la pena. ¿Cómo lo ves, Cal? Muy bien. Sí. Está bien del todo. ¿Seguro? Sí, haz la prueba. Te daré la salida, Cal. ¿Listo, Gedeón? ¡Vamos, Gedeón! ¡Vamos!
¿Sabes, Dan? Tú hubieras sido un gran deportista en otro lugar y en otro tiempo. Puede que sí. Ese es un gran caballo, Rebeca. Calvin es un buen chico. Has hecho un gran trabajo con la pata de Gedeón. ¡Corre, Gedeón! Si no vuelve a lastimarse. Nunca se sabe con estas cosas hasta que se ponen a prueba. Ah, se me olvidaba. Cincinnati me dio esto cuando yo salía del fuerte. Dice que llegó esta mañana. Dan, ¿estás seguro de que Calvin estará bien? No miré de Williamsburg hasta que lo haya dejado en buenas manos. Bueno, gracias por todo, señora Boone. Jamás olvidaré eso. Serás bien recibido siempre que vengas aquí. Gracias. Tal vez tus tíos te dejen venir a visitarnos en el invierno. Eso no sería justo, Israel. Ellos tienen que llegar a conocerse antes. ¿Y en primavera? Bien, lo intentaré. ¿Dónde llevas tu dinero? Oh, lo llevo aquí. Pues asegúrate de que ahí se quede. Sí, señora. Bien. Adiós, Israel. Cuida de tu madre, hijo. Lo haré, papá. Vendré pronto. Adiós. Adiós. Adiós, Cal. ¡Adiós! Estaremos aquí 2 o 3 días, Cal. Lo suficiente para encontrar quien te acompañe el resto del camino. ¿Qué te parecería dormir hoy en una confortable cama? ¡Estupendo! Y sin ofender su forma de cocinar, una buena comida me caería muy bien. Creo que hay un establo por allá. Ve a ver si puedes conseguir alojamiento para Gedeón. Está bien. Perdón, señor. ¿Puedo dejar mi caballo aquí un par de noches? Yo no soy el propietario. Preguntaba si... Tampoco lo es. Él trabaja para mí. ¿Hay alguna pista cerca? Mira, muchacho, estoy ocupado. ¿Por qué no te vas? Oh, señor Landers. Mire. Bueno, bueno. ¿Te interesa correr tu caballo, muchacho? Por la apariencia que tiene ese animal, supongo que la contestación es que sí. ¿Bien? Sí. Dime, muchacho, ¿has corrido alguna vez tu caballo? Oh, yo jamás he visto una carrera de verdad, con jockeys llevando esos vistosos trajes. Oh, el gran espectáculo de la vida, el deporte de los reyes, ¿sabes? Esos vistosos trajes están hechos de seda. Cada cuadra tiene sus propios colores hoy en día. Para orgullo... e identificación. Claro que hace falta dinero para la inscripción. Oh, bueno, solo tengo $100, pero estoy seguro que Gedeón puede ganar. Whipper, muéstrale al chico nuestros colores, ¿eh? Whipper es mi jockey. Mi nombre es Landers. Jeremy Killingsworth Landers. Mucho gusto, señor. Mi nombre es Calvin Trevor. El placer es mío, joven amigo. ¿De dónde eres tú que jamás has podido disfrutar momentos de este deporte? Boonesboro, señor. Boonesboro, Kentucky. La colonia de Daniel Boone, ¿eh? Bueno, eso explica tu ignorancia sobre las cosas de la vida. Deja ver cómo te queda esta gorra. ¿Qué tal? Muy bonita. Sí, señor. Fíjate, Whipper. Fíjate en él.
Hace un estupendo jockey, ¿eh? Te envidio, muchacho. Algo que tú puedes ambicionar. Gedeón, ¿eh? ¿Pertenece a tu padre? No, él... Mi padre murió, señor. Gedeón es la única familia que me queda. Yo lo siento de verdad, muchacho. Espléndido animal. Espléndido. Pero si no te importa, yo diría que lo tienes mal cuidado. Oh, bien. Acaba de hacer un viaje por la montaña. Debiera verlo cuando está bien cepillado. De buena casta, sin duda. Te aseguro que me gustaría verlo correr. Pues, señor Londres, ¿cuánto cuesta la inscripción? Vamos, vamos. Tú no querrás gastar tu dinero en una empresa como esta, ¿verdad, muchacho? Parece un buen caballo, claro. Pero se necesita más que apariencia para ganar. Sí, yo jamás podré olvidar mi primera experiencia. El corazón se sube a la garganta. El viento es música para el oído. Los gritos de la gente son solo para ti. Todas las mujeres gritan tu nombre. Y luego, en el momento de la victoria, te entregan una bolsa bien repleta. Es emocionante, muchacho. Vaya si lo es. Parece que estuvo bastante mal de esa pata. Oh, eso es una lástima. Podría ser un buen caballo. No, se curó por completo y puede correr tan bien como cualquier otro caballo. ¿Contra un campeón? ¿Como Lady Choice? Oh, no, no sería justo. No puede ganar con esa pata. Oh, no, me temo que no sería justo. Y es una lástima. Un caballo como ese lograría buenas apuestas. ¿Cuánto crees tú que apostarían? Oh, ¿contra Lady Choice? Yo diría que $5 contra cada dólar apostado. ¿5-1? Bueno, supongo que... Señor Londres, ¿quiere decir que si yo apuesto $100, puedo ganar 500? Sí, sí, Gedeón gana. Pero él puede ganarles a todos. Oh, con una desventaja como la que tiene es difícil, lo siento. Pero mi deber me obliga, soy un hombre de honor. Por favor, señor Londres, yo sé lo que él puede hacer. Bien, yo debo admitir que admiro tu espíritu y tu confianza. Si estás decidido, supongo que no tengo otra alternativa. Whipper, dale al caballo español del señor Trevor un buen masaje y una ración doble de grano. Calvin, si vienes por aquí, atenderemos los detalles. Pero, señor Boone, mi padre dijo que Gedeón cuidaría de mí. Tu padre no lo quiso decir en esa forma. Pero, señor Boone, yo sé que Gedeón... Él no hubiera querido que tú arriesgaras todo el dinero que tienes en el mundo. Pero Gedeón no perderá. Cal, tú ni siquiera has visto correr al caballo de Londres. Probablemente no has visto una carrera de verdad y te metes a hacer una apuesta con un hombre cuyo negocio son las carreras. Por favor, señor Boone, yo no creo que me haya engañado. Yo fui quien quiso correr. Eso quiso que tú creyeras. Pero yo sé que Gedeón ganará. Disculpe, señor. Este es un club privado, solo para caballeros. Oh, ¿está aquí un caballero llamado Londres? ¿El señor Londres? ¿A quién debo anunciar al señor Londres? ¡Ahí está! ¡Señor Londres! ¡Bien! Amigos míos, O'Connell. ¿Qué puedo hacer por ti, jovencito? El señor Daniel Boone, el señor Londres. El famoso hombre de la frontera, señor Boone. Es un placer. Espero que no deje de serlo. Es usted el caballero que embaucó a este muchacho para que apostara todo su dinero. Señor Boone, usted perdone, pero esas son palabras muy duras. Es la simple verdad, señor Londres. ¿Calvin dijo que yo lo había embaucado, señor Boone? No, para ser franco, no. Ya que usted no estaba presente, supongo que lo deduce. La apuesta fue hecha de absoluta buena fe, señor Boone, por ambos lados. Fue su amigo quien insistió. Yo tenía mis escrúpulos. Debía tenerlo, señor Londres. Conozco a su gente. Ponen el cebo delante para que el pez pique, ¿no es eso? No le aguanto su tono ni sus impertinencias, señor Boone. No me importa. ¿Va usted a devolver ese dinero o no? Mida sus palabras, señor. Boone, yo aún no logro entender en qué forma le concierne esto a usted. Daniel Boone, ¿qué demonios estás haciendo tú en Williamsburg? ¿Cómo estás? Qué agradable sorpresa. Es un honor para el club.
Calvin Tabor, Square Breen, un viejo amigo. ¿Cómo está, señor? Encantado, hijo. ¿Algún problema, Daniel? No lo habrá si este caballero le devuelve los $100 que le sacó a mi amigo. ¿Sacó, Daniel? Él le llama apuesta. Square, yo protesto por este insulto. Y yo pido una reparación. Caballeros, caballeros, no hay razón para una discusión pública. Vengan conmigo, por favor. ¿Quieren disculparnos, caballeros? Tenemos un asunto privado que discutir. Bien. Gracias. Cierren la puerta. Square Breen, yo no estoy acostumbrado a esta clase de trato. Entiendo que este hombre es amigo suyo, pero con franqueza su interferencia y sus acusaciones no pueden quedar impunes. Yo demando una explicación. De acuerdo, señor Launders. Usted puede presentar su caso. Bien, es muy simple, Square. Ese chico tiene un caballo que quiere mucho. Fue a importunarme a los establos. Me dejé impresionar por él y por el caballo, y aunque parezca tonto, acepté apostar en una carrera. Una apuesta de $100. Contra un jockey profesional y uno de los mejores caballos de Winnesburg. Pero 5-1 de mi propio dinero, Boone. ¿Dónde hay algo malo en esto? Si el señor Launders es culpable de cualquier cosa deshonesta o no honorable, el comité de este club lo desautoriza permanentemente a él y a sus caballos y no podrá presentarse en las pistas del país otra vez. ¿Ese caballo es tuyo, hijo? Sí, señor. ¿Tú entendiste la apuesta del señor Launders? ¿La hiciste voluntariamente? Sí, señor. Verá, unos parientes de Baltimore van a adoptarme, pero deben estar en muy mala situación porque no pudieron venir por mí cuando mi padre murió. Sí, sigue. Bueno, yo tenía esos $100, pero no me pareció mucho dinero para llevarlo a mis parientes. Pero 600 me pareció una suma más respetable. Me servirían para la escuela también. Verás, Square, Calvin jamás ha participado en una carrera. Su caballo no está entrenado. El caballo y esos $100 es todo lo que tiene en el mundo. Sin embargo, él hizo una apuesta y él es libre de hacerla. ¿Tú entendiste el riesgo? Sí, señor. Todos aquí nos damos cuenta de tu inexperiencia y no quiero que te vayas a sentir intimidado. Es decir, que tú no tienes que seguir con la apuesta que concertaste con el señor Launders si crees que él te embaucó en alguna forma. Si te engañó, ahora, si ocurrió así, es el momento de que nos lo digas. Creo que se va a disgustar si digo que quiero seguir adelante. No, hijo. No si sabes lo que haces. Decídelo tú. Correré, señor. Hablas como un deportista. De acuerdo entonces, señores. Entiendo que te inquietes por tu joven amigo, Daniel, pero el señor Launders tiene algunos derechos también y hay lecciones que es mejor aprender pronto en la vida. Sin embargo, supongo que es costumbre que un árbitro imparcial sea el que guarde las apuestas como esta. ¿Usted quiere cubrir la suya, señor Launders? Sin ninguna duda, Square. Y es... Un momento, Square. Ya que debe hacerse esta carrera, me parece que al tener que contender este muchacho con un jockey profesional, la apuesta de 5-1 es demasiado baja. Entiendo tu punto, Boone. Y creo que 8-1 sería lo más indicado dadas las circunstancias. ¿Está de acuerdo, Launders? La carrera se efectuará en la pista de ejercicios de mi propiedad. ¿Alguna objeción, señor Launders? Ninguna, Square. ¿A las 9 de la mañana es conveniente para las dos partes? Está bien por mí. Sí, señor. Entonces, todo arreglado. Agradezco su interés, Square. Parece que Gedeón está listo. Y yo también. ¿Cómo
tomó Gedeón la nueva silla de montar? Al principio no le gustó, pero parece que ya se ha acostumbrado. ¿Cómo vas a tomarla tú? Bueno, apretaré las rodillas. Cal, te he dado muchas instrucciones. No trates de recordar todo lo que te he dicho. Oh, lo recuerdo bien. Estaré acostado sobre Gedeón para que el aire no lo retrase. Y lo retendré al principio de la carrera. Es peligroso quedarse atrás, pero debes asegurarte de que le queden fuerzas para el final. Cal, no te acerques mucho al yoke de Londres ni dejes que te empuje. Si es como su patrón, debe tener algún truco en la manga. Debes estar preparado para cualquier sorpresa. Buenos días, Daniel. ¿Están listos para la carrera? Estamos listos, Square. Toma, Calvin, algo que levante tu moral. Yo estaré honrado de que lleves los colores Breen en esta carrera. Póntelos rápido, porque ya falta poco para la hora de salir. Sí, señor, muchas gracias. Te alcanzaré más tarde. ¿Quieres ver que ese chico muerde el polvo? Lo que quieras hacer es cosa tuya. Lo único que me interesa es que ganes. No quiero verle cara de satisfacción a ese arrogante montañés cuando la pata de ese caballo se haga pedazos. ¡Sí! Toma la delantera y haz que ese chico se trague el polvo. No creí que Gedeón me reconociera con esta ropa. Te ves bien, hijo. Te ayudaré a subir. ¡Caballeros! ¡Su atención, por favor! ¡Va a comenzar la carrera! El curso de la misma va a ser dando la vuelta a toda la pista. Comenzarán en el poste que está al lado de la pista. Y correrán a través de ella, alrededor de los postes, hasta llegar al final de la pista. Luego volverán dando la vuelta al poste que está al final hasta llegar a la meta que está aquí. La señal para comenzar la carrera será un disparo de esta pistola. ¿Alguna pregunta, caballeros? No, señor. Lleven los caballos a la línea de salida. Suerte, Cal. ¡Guarde la fusta! ¡Yo jamás la he empleado con Gedeón! Ya es hora de que aprenda, niño. Y tú también vas a aprender algo. ¡Jinetes listos! Maestro Daniel, el chico sabe montar. Ahora es cosa del caballo. Muchacho, así. Vamos, Cal. ¿Sabes lo que ese caballo valdría en cualquier pista de Virginia, Daniel? $1,000, tal como está, sin entrenar. Supongo que vale más que eso para Cal Square. ¡Lo hizo, señor Boone! ¡Ganó fácilmente!
Montaste muy bien, Carl. Espléndido jinete, hijo, espléndido. Señor Londres. Caballeros, préstenme atención, por favor. Tengo una noticia importante que darles. Mi socio, el señor Slade, acaba de traerme las pruebas de algo que él sospechó la primera vez que vio el caballo que ganó esta carrera. Yo he estado apostando contra mi propio caballo. ¿Qué quiere decir, Londres? Quiero decir que ese caballo español en realidad me pertenece a mí. Y en estas circunstancias digo que no existió competencia. Y pido que todas las apuestas sean devueltas enseguida. Eso es todo lo que estaba buscando. Quedarse con Gedeón. Eso es muy irregular, Londres. Square, tengo las pruebas aquí. Sin embargo, usted no puede declarar nula la competencia. Eso es asunto que le concierne al comité del club. Sí, Square. Y quiero rogarle que se den prisa, por favor. El caballo español me pertenece a mí. Agradezco mucho tu ayuda, Square. Esto no es tan simple como parece a primera vista. Es para eso que nosotros organizamos este club, Daniel. Ofrecimos nuestro trabajo para arreglar las disputas lo más justamente posible. Eso es lo que yo quiero. Bien, caballeros, no hay razón para que este asunto nos lleve todo el día. Esto es muy claro. Yo tengo los documentos aquí. Caballeros, esta es la factura por la compra de un caballo español. Vendido y pagado en Nueva Orleans. La descripción y fecha encajan. Y aquí está la entrada en el diario que mis hombres llevan cuando están haciendo negocios para mí. Se especifica que ese caballo quedó renco y fue dejado a un hombre llamado Caleb Trevor, cerca de la colonia de Boonsboro. No hay duda de que es el mismo caballo. Gracias. Y ya que se aclaró, voy a tomar posesión del caballo. Aguarde, Londres. ¿Esa es la decisión del comité? Me temo que sí, señor Boone. Yo traeré el caballo. ¿Por qué no mandan a alguien con él? Él y ese muchacho pueden esconder mi caballo para que yo no lo pueda encontrar. Puedo asegurarle a usted que Daniel Boone no es ningún ladrón, señor Londres. Bien, Square. Ojalá. Pero si se lo lleva, yo no dudaré en pedirle al condestable una orden de arresto. Me temo que se está adelantando, señor Londres. A nosotros nos concierne el buen nombre del club en esta comunidad. Cualquier paso legal que usted quiera dar es cosa suya, señor Londres. Sin embargo, todo lo que usted haga será juzgado por ese comité como medida para saber si usted encaja como miembro de esta organización. Sabía que le ganarías a ese caballo. Papá tenía razón. Y ahora te van a separar de mí. No es justo. Eres mi caballo, me perteneces. No tenemos que correr más, Gedeón. Nosotros no necesitamos más carreras. Tú y yo, Gedeón, nos arreglaremos. No voy a dejar que te lleven. Nos iremos de aquí y nadie nos podrá alcanzar. No se debe huir de los problemas. No voy a dejar que me lo quiten. Escucha, Cal, a ti te ha tocado ser hombre muy pronto en la vida. Y has hecho un buen trabajo, hasta la fecha.
No importa lo que el señor Londres diga. Gedeón no le pertenece. Cuando esos ganaderos se lo dejaron a papá, perdieron todos sus derechos. Ahora que está sano, lo quiere, y eso no es justo. Tal vez no. Todo lo que has dicho es cierto, Cal. Pero Londres tiene derechos legales sobre el caballo. Cal. Todos tenemos que aprender a respetar y a obedecer las leyes. Aunque en lo personal no nos guste. De otro modo, estamos fuera de la ley. Y el que está fuera de la ley no puede esperar su protección. Si huyes con Gedeón, la ley te perseguirá. Señor Boone, no quiero que me lo quite. Mi padre dijo que yo lo cuidara. Sé lo que tu padre dijo. Pero él nunca creyó que te encontrarías en una situación como esta. Tienes que entenderlo. Lamento ser yo quien te lo diga. Señor Boone. Mi padre decía que el hombre que no sabía enfrentarse a los hechos no valía nada. ¡Señor Londres! Ahí vienen Bond y el chico. Estoy listo para acatar la decisión del comité, señor Green. Está bien, hijo. Whipper, llévalo al establo. Adiós, Gedeón. Bien, ahora que todo se arregló, caballeros, les invito a tomar una copa. Un momento. Hay algo que aún no está arreglado, señor Londres. La apuesta. Eso es ridículo. No hubo competencia. Como yo lo veo, la apuesta consistía en que un caballo venciera a otro, sin mencionar a los dueños. Caballeros, la decisión de este comité es unánime. En interés del deporte y el juego limpio, declaramos que la carrera de hoy fue una competencia válida. Y las apuestas cruzadas son ahora propiedad del ganador, Calvin Trevor. Oiga usted. Consiguió ese caballo en una ganga, señor Londres. Claro que si usted está interesado en venderlo. Espera un momento, Square. Queda un pequeño detalle. El pago a este muchacho por cuidar el caballo durante 14 meses. Un punto válido, señor Londres. Correcto. A 80 centavos la semana con $50 basta. Eso puede ser aquí en Williamsburg, pero en Kentucky es diferente. Espere un momento. ¿Cuánto debo? Usted no debe olvidar, señor Londres, que Kentucky tiene el mejor pasto del país para caballos. Hubo que llamar al veterinario, medicinas, cuidados especiales, entrenamiento. ¿Cuánto debo? Y no debe olvidar que este muchacho trajo el caballo desde muy lejos. Se le debe pagar el traslado. ¿Cuánto? No soy muy bueno con los números, pero unos $20 a la semana por cuidarlo. ¿$20 a la semana? Y unos $100 por transporte. ¿$100? Y por medicinas y cuidados. Me imagino que $1,500 es el precio justo por todo, señor Londres. ¿Lo apruebas, Cal?
¿Va usted a quedarse ahí sin hacer nada y aprobar este robo? Sus empleados jamás hicieron ningún acuerdo con el señor Trevor, entiendo. Y es perfectamente apropiado que el señor Trevor presente una cuenta por servicios prestados. ¿Pero $1,500? ¡Ja! ¡Ja! Es más de lo que el caballo vale. Hay una manera de arreglarlo, señor Londres. Si usted regresa a Calvin la factura de ese caballo, él daría la deuda por saldada. Es una sensata resolución, si es que es aceptada por el señor Trevor. Pues, claro que sí. Si alguna vez te decides a entrenar caballos como profesión, Daniel... No, Squirt. No voy a ser tan tonto de creerme un experto solo porque en esta ocasión las cosas me salieron bien. Estoy seguro de que este chico te comprende. Sí, señor. Sabes que él no va a ganar todas las carreras, ¿eh? Pero Gedeón puede. Sí, señor, no todas. Bueno, jovencito... ¿Crees que a Gedeón le gustaría pasar una noche en mis establos? ¡Claro! ¡Le encantará! Será un honor si ustedes pasan la noche conmigo también. A la hora de cenar hablaremos de cómo mandar a Calvin a Baltimore. Tal vez hasta yo decida acompañarlo. Oye, Squirt, ¿tú no tendrás en mente la idea de ver correr a Gedeón contra un pura sangre en la ciudad? Oh, puede ser. Puede ser.